Tamisqui vengo, soy vidalero. Mayu, Machu, Santa, Puri, Loreto, Picha y Arani. Upia, Puku, canta, Puku, cana, tarde, yo serani. Canto, lloro y me quejo, porque estoy lejos. Todo el mundo y recorrido, buscando lo que quería. Mala y gami, mala suerte, ¿para que me casaría? Canto porque te quiero, soy vidalero. Vieja decía, viene llorando. Caina tarde, yo será ni canta mi pago primero. Atención, tamaña quechi, no caca ni vidalero. Ancha su máscaro anqui, nunca lo yanqui. Nunca te cases con viuda, porque serás mal mirado. Ella te tendrá cariño, recordándolo al final. Canto porque te quiero, soy vidalero. Canal Habana presenta su programa Entre Manos. En esta ocasión y como varios días atrás, estamos emitiendo desde Santa Clara, en pleno Festival Longina. Programas anteriores hemos estado contando momentos y trovadores que han pasado a hacer conciertos en este festival, en su edición número 23. Hoy estaremos con Juan Quintero, integrante del trío Patio, que estuvo en el festival, con el que ya tuvimos un encuentro programa anterior. Y vamos a estar conversando solamente hoy con él para que nos cuente sus experiencias en el festival y en Cuba. Es el segundo programa con Juan Quintero aquí en Longina. Y vamos a hablar hoy del reto que significa para Juan Quintero y el trío Patio asumir esta música que hacen en un contexto donde se globaliza otro tipo de canción, otro tipo de música. ¿Qué sucede en Argentina con este trabajo? ¿Cómo le llega al público? ¿Cómo se insertan en una industria, en un mercado tan contaminado? Y en realidad, yo no siento que es un reto. Si bien nació eso, como te contaba ayer, el de que era un grupo de estudio, entonces está el reto de estudiar, de aprender una cosa que uno no sabe cómo hacer, ¿no? Pero yo siento que de alguna manera esta música... Allá tenemos un público discreto, pero no hay grandes obstáculos para esto, ¿no? Vos vas, te presentás en un lugar y viene la gente que viene, no hay mucho, pero yo siento que lo que vuelve es tan grato que uno no siente que esté haciendo una fuerza contra algo, ¿no? Está bien que estamos muy bombardeados por música que son una porquería y que son bien enlatadas y pero yo creo que lo que hacemos varios, bueno, ustedes también, ¿no? Es centrarnos en qué es lo que nos gusta de esta música, qué es lo que nos emociona, y no en contra de decir, bueno, tenemos que pelear contra un mercado, sino simplemente decir, bueno, esta música me hace bien, le hace bien a los que están al lado mío, y ahí vamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo de Patio... Es una música que nosotros teníamos adormecida, tal vez, ¿no? Es una manera de hacer la música que no venía con tanta tecnología, no venía con tanta... Era de un perfil un poco más bajo en el sentido de la exposición, este rol del músico, un músico que tiene que sostener una fiesta y a bailar nomás. Lo que pasa es que... En este caso en particular de estas músicas, los pianistas que tocaban eran muy bestias, muy, muy buenos. Entonces la música es muy interesante de por sí. Siempre estás ahí como atento a algún matiz, algún acorde. No es aburrida de tocar, ¿no? Tradicionalmente entonces, el formato lleva piano entonces también. ¿Como antes ustedes lo incorporan ahora? No era lo más tradicional. En esa época, en los años 50, aparecieron una camada de pianistas que abrieron el panorama. No era un instrumento que de hecho no se puede conseguir en los patios de la, ¿no? Entonces ahí se abrió ese panorama. Y el nombre del trío también es por eso, porque como era como este tipo de música se hacía en las casas, puede ser, es lo que claro era. No las fiestas familiares, sí, no es que se hacía en las casas, sino que despierta esa gana. Surgía ahí eso, claro. Eso. Bueno, vamos a escuchar otra canción de
de Juan Quintero y el trío Patio. Estoy ahogando mis penas en lagunitas de sangre, para que el amor que tengo no me lo conozca nadie. Estrella de fuego fuiste y en mi corazón te entraste, dejaste el fuego ardiendo y luego te retiraste. Cielo, piedra de melancolía, quisiera estarte mirando todas las horas del día. Ay, viditilla, con tu donaire, más me gustan tus amores que la leche de mi madre. Recuerda cuando andábamos por valles y serranías, cuando te daba la sed de mi lágrima bebida. Voy a arrancarme los ojos, tirarlos al mar profundo. ¿Para qué quiero los ojos si no te tengo en el mundo? Que me entierren sentado cuando me muera, para que diga la gente si ha muerto, pero ahí le espera. Y viditilla, con tu donaire, más me gustan tus amores que la leche de mi madre. Seguimos entre manos conversando con Juan Quintero y su bombo Lugüero, que también escucha y dialoga con nosotros. ¿De dónde nace la música? ¿De dónde bebe Juan Quintero para hacer música? Bueno, como me imagino que todos nosotros, ¿no?, lo que hacemos. Hay una parte que viene muy desde nuestra tierra, pero también una vez escuché a alguien que decía la raíz es como la copa, pero al revés, ¿no? O sea, no es una sola. La vertiente de donde uno bebe. También hay lugares de nuestros vecinos, de músicas muy lejanas también, ¿no? Se cuelan las músicas de Europa también, que son muy fuertes en Argentina. Alguna música que uno escuchó en un cassette perdido, que no se sabe de dónde es, y también forma parte de algo que viene adentro, ¿no? Pero bueno, nosotros... A mí me gusta tratar de encontrar algunas veces en las músicas argentinas el sonido más crudo, ¿no? Uno por ahí eso, nosotros venimos de Patio, que es un bandoneón, bombo, guitarra, piano, dos voces, pero hay veces que es lindo ir a cómo nació, imaginarse, ¿no? Estoy ahogando mis penas en lagunitas de sangre, para que el amor que tengo no me lo conozca nadie. No, o alguna es lindo, es un lindo ejercicio para nosotros ver, ir quitando las capas de cómo se va vistiendo esa música y ver hasta dónde llegás con en general es allá con una percusión y la voz sola a veces, o dos voces, ¿no? Y a partir de ahí volver a reconstruir cómo era o tratar de ver cómo se mete uno dentro de esa... Claro, esa pequeña génesis, ¿no? En lo simple hay también mucha belleza. Y el bombo Lugüero acompaña muy bien la música que ustedes hacen. Incluso voz y bombo es una cosa espectacular. Andrés, ¿querés venir? ¿Podemos mostrarle unas cosas? Sí, cómo no. Adelante, uno de los músicos de este trío. Entre manos
en el Longina como que cambia un poco su la manera habitual de hacerlo, sí, porque estamos en el patio de la Asociación Hermanos Saí de Santa Clara. Estamos con el público de otros trabajadores que nos están mirando, el director constantemente haciéndonos señas, el guionista, los músicos, todo es como... El espíritu longinero también se nos pega. Estamos en la Asociación Hermanos Saí, en la sede en Santa Clara, en esta oportunidad, así que agradecemos también a todo el equipo. Diciendo esto que decían, nos damos cuenta de que muchas de estas cosas del sonido primario viene ya con dos voces, ¿no, Andrés? Sí, sí. Sí, hay un repertorio de vidalas. La vidala es como uno de los géneros casi precolombino, como que se sabe que se cantaba con una caja, no un bombo legüero, sino más con chico una caja que esto, ¿no? Circular, redonda, más angosta, y que las copleras cantaban estas vidalas, a veces con la voz sola y la percusión, y a veces a dos voces. Después aparece la vidala, que es, supongo que vamos a cantar ahora un pedacito. Yo vivo en medio, ¿esa? Dale. Yo vivo en medio del monte, hacha, machete y sudor. Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. Mi sangre se va secando bajo los rayos del sol. Yo soy el cóndor que vuela serenito por el aire. Mientras no me falten alas, no le tengo envidia a nadie. Mientras no me falten alas, no le tengo envidia a nadie. Es un gusto. Vamos a escuchar otra de las canciones y seguimos con música entonces. De fiesta toda la noche al dulce
miraba la telecita, que era la danza, que era la reina. Nochecita santiagueña, ardiente pura, noche de plata, la luna en medio de los montes, el luz brillante se desparrama. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amor. Era remolino, tu pie descalzo, trompo de fuego. Telecita, telecita, te ha vuelto lluvia, te ha vuelto luna, te ha vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa que me perfuma. Muchos años, pero mi pueblo nunca te olvida, bailando en los rezabailes para que tu alma siga encendida. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amor. Seguimos en Longinas, seguimos en Entremano con Juan Quintero conversando sobre tradiciones, sobre raíces, sobre la música tradicional que hace y los aportes que intentas, ¿no? Y cómo hoy en día se lleva esa tradición de la música folclórica en Argentina. ¿Cuánto de viejo y de nuevo tiene esa música? ¿Dónde empieza a aparecer, la ruptura, ¿no? Acá. La parte novedosa y la parte que aportamos como jóvenes de esta generación, pero teniendo en cuenta la raíz pura como es. Claro. A mí me gusta pensar en... Quizás no pasa esa ruptura, quizás claro. Está todo. Es lo que yo pienso, pero bueno, te pregunto para que me cuentes tú. Sí, a mí una imagen que me gusta para pensar esa dinámica que siempre es así, ¿no? Es una dinámica que está todo vivo, no es un método, sino que uno arranca de una manera y yo lo comparo con un juego de los niños. Entonces yo ahí quito la palabra respeto. Un niño no respeta nada a la hora de jugar. Ve un juguete o ve algún juego, por ejemplo, una media luna. ¿Cómo se hace? Copia exactamente lo que está haciendo el otro hasta que lo aprende. Y después lo hace como uno le sale. Claro. Y me parece que ese... Hay veces que lo dejas así porque disfrutas mucho la copia que hiciste y haces igual que como hizo tu papá, tu amigo, tu tío. Y hay veces que lo adaptas a tu cuerpo, a tu emoción y... Pero digo, la copia es muy importante, la copia exacta. Yo soy un defensor de eso, no decir la originalidad. No soy un amante de ser siempre original. Hay que copiar y disfrutar de copiar eso. Y de repente te das cuenta de que no, a vos no te sale porque no tenés la misma voz, el mismo talle, lo que fuera, digamos. Sos otra persona de aquel que copió. Y entonces en esa dinámica se dan naturalmente, pienso yo, el mantener la tradición y también la renovación, ¿no? Hay veces que hay un impulso como sucedió con el Chango Farías Gómez allá en Argentina, un tipo que se determinó a decir, bueno, yo voy a romper con esto y acá hago yo esta cosa. Y también respeto eso, ¿no? Pero no es lo que se proponen ustedes con el trabajo. No es eso no, lo que se propone. No habitualmente. Con este, menos que menos, ¿no? Porque este viene de hacer una música tal y cosa. Aunque, de todas maneras, ya Andrés y Santiago están proponiendo hacer al estilo de... Y ahí ya se da una cosa que a mí me parece que es... que va abriendo otro camino. Pero no en ese sentido de decir, bueno, voy a... ¿No? Sino, vamos. Va saliendo. Claro. La música también se hace jugando y se hace disfrutando y compartiendo ese disfrute con los otros, para que los otros disfruten y jueguen con uno también, ¿no? Imagino, y por supuesto ese intercambio con el público también te da
te va dando herramientas para quitar o poner. Pero por supuesto. En el momento, es todo un flujo ahí. Bueno, esto es lo que veo ahí de ustedes, ¿no? Que a mí me emociona tanto de... Bueno, no sé si están, si es solo de la Trobuntiviti o si es un uso más general en Cuba, pero también los colectivos, uh-huh. así como esa libertad de los niños en solitario, los colectivos tienen esa también esa dinámica que la cosa se modifica porque hay un montón de gente, ¿no? Claro. Bueno, ya tendrías que venir entonces una segunda y una tercera y cuarta vez a Cuba. Y quinta, vamos. Y hay que pasarse una temporada y aquí siempre, en el patio nuestro. Siempre será bienvenido, siempre será bienvenido. Pero bueno, yo con un gusto tremendo haber dialogado con Juan y haber escuchado sus canciones aquí en vivo y además con los fragmentos del concierto que hizo en este Festival Longina 2019. Y nosotros nos despedimos, ya nos hacen seña hace tiempo, nos están haciendo seña que tenemos que cerrar. Ojalá pudiéramos hacer 3, 4, 5 programas. Pero los Longinas no se acaban en esta edición. Los Longinas no se acaban. Estamos en el número 23, pero va a seguir. El Longinas no se acaba. Ajá. Y Entre Manos tampoco. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias. Bueno, voy a editar la letra.
animan? Dale. Esta cajita que toco tiene boca y sabe hablar. Esta cajita que toco, Vidalita, tiene boca y sabe hablar. Mi bien, ay, mi dolor. Solo le faltan los ojos para ayudarte a llorar. Solo le faltan los ojos.